Amigos, qué gusto poder continuar con ustedes en esta segunda edición del Seminario Internacional de Biotecnología, Química y Bioquímica. Como leves capacitaciones, la más cordial bienvenida nuevamente. Bueno, estamos ya listos para poder continuar con esta capacitación de alto nivel. También pues queremos compartir excelentes noticias a ustedes que son parte de nuestra familia. Gracias a toda la gestión del directivo y del Levens Internacional. Leves capacitaciones, apertura ya en 4 países, entre ellos pues pueden ya tranquilamente capacitarse desde los diferentes países, especialmente desde Colombia, desde Perú, Nicaragua, México y Ecuador, próximamente aperturando los países que son prácticamente aledaños y estamos listos para poder seguir capacitando a todos aquellos quienes forman parte de esta prestigiosa familia. Así que un saludo muy especial a todos ustedes quienes forman parte de Levens Internacional, como no también agradecer a nuestros ponentes quienes han sido personas que han aportado de una manera increíble para el desarrollo del conocimiento. Perfecto, nos vamos ya con nuestro ponente mientras habilitamos, por favor, a nuestro experto, el químico Andrés Alejandro Yanes Crespo. Por favor, le habilitamos para que pueda compartir pantalla, micrófono y cámara para poder proseguir con él. Le presentamos quién es quien nos acompaña en este momento. Él es químico por la Universidad Central del Ecuador, ganador al mejor póster en la categoría Senior en el segundo Congreso Internacional de Alimentos, Ciencia y Tecnología, capítulo Ciencia y Emprendimiento, realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador. También dentro de su campo laboral, en áreas de documentación, en asuntos regulatorios y como analista de garantías de la calidad en la LAMOSAM, Laboratorios Farmacéuticos de Ecuador. Actualmente ejerce el cargo como supervisor de producción en la LAMOSAM y Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador. Damas y caballeros, en este momento nos enlazamos directamente con nuestro ponente de esta jornada de la mañana. Él es el químico Andrés Alejandro Yanes Crespo. Estimado Andrés, bienvenido desde Levens Capacitaciones Internacional. Nos enlazamos a las diferentes plataformas y lo escuchamos desde Zoom, www.capacitacioneslevens.com, nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Lo escuchamos, Andrés. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Es un placer para mí compartir este momento y este trabajo de investigación con ustedes, Levens Capacitaciones. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si es que la ven.
Efectivamente, Andrés, muchas gracias. Compártala nomás, estamos ya visualizando desde nuestras cuatro plataformas para que pueda presentar la información de mucho valor que hoy tiene para todo el público, especialmente quienes se capacitan en la rama de biotecnología química y bioquímica. Perfecto, lo ponemos en pantalla completa, estamos ya visualizando y podemos proseguir, estimado Andrés. Listo, confirmado que se ve la pantalla. Efectivamente, Andrés, muchas gracias. Ya, listo, Continuamos. muchas gracias. Bueno, como les decía, este tema de investigación va a tratar sobre el quitosano. Se titula Funcionalización y caracterización de biomateriales derivados del quitosano. Para mí es grato y es un placer poder compartirles este trabajo de investigación con ustedes. Les agradezco mucho por la oportunidad que me han dado de poder exponer dicho trabajo. Me voy a tomar el atrevimiento de mencionar a los colaboradores que tuvieron que ver en este tipo de investigación. Entonces, a continuación los nombres, ¿no? El doctor Bonilla de la Universidad Central, doctor Toski Yanes, el químico Denis Almachi de la Universidad Central. Tuvo apoyo también del doctor Jorge Heredia, de la doctora Olaya Barreiro, de la ingeniera Carlota Moreno, de la doctora María José Andrade, que son docentes en la Universidad UTE. Y por otro lado, tuvo colaboración de la doctora Sonia Ulic, la doctora Luciana Juncal, la doctora Fabiana Cabrera y la doctora Claudia Rodríguez de la Universidad Nacional de La Plata. Ya, como había mencionado, mi tema es funcionalización y caracterización de biomateriales derivados del quitosano. Para esto necesitamos saber qué es el quitosano, de dónde viene, cómo se lo obtiene, dónde se lo puede encontrar, etcétera. Ya, entonces, el quitosano proviene de la quitina. La quitina es el segundo biopolímero más abundante en el planeta Tierra. El primero es la celulosa. La quitina está presente en hongos, moluscos, en los caparazones de los camarones, de cangrejos, y de ahí se puede extraer o se puede, sí, se puede extraer el quitosano. El quitosano es una molécula, es un polisacárido. Que tiene beta de glucosamina y N-acetil de glucosamina, unido por un enlace 1, un enlace beta 1-4, que bueno, conocemos que lo estoy señalando ahorita, no sé si los ven. Ya, básicamente ese es el quitosano. Es una molécula, es un polisacárido, tiene anillos de piranosa. La diferencia entre la quitina y el quitosano es su grupo acetil. Como se puede apreciar en la foto de arriba, dice quitina, tenemos ahí el grupo acetil en lo unido a la molécula de NH, pero en el quitosano el grupo acetil desaparece en mayores proporciones. Entonces, es decir, yo obtendré un quitosano de concentraciones más puras cuando tenga mayor cantidad de materia, o sea, de materia prima de quitosano desacetilada, es decir, retirada esta molécula de acetil. Y ya, para esto nos hemos planteado la problemática. Es de conocimiento público y es de conocimiento para todos nosotros que la contaminación por plásticos en el planeta Tierra ha alcanzado cantidades abrumadoras. La degradación de la tonelada de plásticos en el mundo es muy lenta. Nosotros hemos optado por usar plásticos porque tienen propiedades que a nosotros nos benefician. Por ejemplo, es resistentes, nos utilizamos para fundas, para botellas, pero muy aparte de que de ser resistentes, generan una problemática de contaminación por su baja degradabilidad. No se degradan pronto y cuando se degradan pueden ocurrir ciertos cambios ambientales o, bueno, todos conocemos de los mares, del océano de plástico en el planeta. Se ha enfocado esta problemática desde dos partes, la que acabé de mencionar ahorita y la otra por los residuos de camarón, que básicamente son desechos que el Ecuador, como potencial camaronero, genera cada año, cada vez que se puede, ¿no? Porque nosotros somos muy. Tenemos una industria camaronera muy amplia. Entonces, la idea de esto es aprovechar estos productos del mar, aprovechar estos desechos. Se ha visto una contaminación, como ya les decía, una contaminación por plásticos y una contaminación por desechos de residuos de camarón. Los residuos sólidos de camarón, como la cola, el exoesqueleto, van de un 35 a un 45% en contaminación. Entonces, por ahí más o menos va la problemática. El objetivo de esta investigación, el objetivo de esta investigación tiene como objetivo general funcionalizar y caracterizar derivados de quitosano. Básicamente lo que se quiere hacer o lo que se hizo en esta investigación es anclar una molécula en la parte desacetilada que había mencionado en un principio del quitosano, obteniendo obviamente una nueva molécula, es decir, un nuevo material.
Con objetivos específicos, nos hemos planteado extraer el quitosano a partir del exoesqueleto de camarón, caracterizar el quitosano mediante grado de desacetilación y peso molecular, funcionalizar el quitosano obtenido mediante reacciones de condensación con distintos aldehídos, estudiar y caracterizar polímeros derivados del quitosano mediante análisis físico-químicos, evaluar la actividad biológica de los productos sintetizados a partir de la funcionalización del quitosano con células de macrófagos RAW y promastigotes de Leishmania mexicana. Evaluar la actividad antimicrobiana de las películas fabricadas con los productos funcionalizados de quitosano frente a bacterias patógenas, Escherichia coli, Salmonella, Listeria, Streptococcus aureus. Con esas bacterias se trabajó. Y se evaluó las películas obtenidas a partir de funcionalización de quitosano como material de empaque en zanahorias mínimamente procesadas. Ya, muy bien. Como había dicho, la problemática en el Ecuador, bueno, no solo en el Ecuador, en el mundo, son la generación de plásticos de manera desmedida. Esto hace que la degradación sea muy baja, pasando desde etapas de plásticos en grandes proporciones a microplásticos, que los microplásticos de hoy en día también son un problema muy grave. Se han generado, muchas investigaciones han generado varios biopolímeros, por así decirlo, de entre comillas, haciendo que estos plásticos se degraden, supuestamente no degradables, llegan a tener partículas de tamaño de partícula muy pequeñas, pero en sí el polímero o el plástico no se degrada y no es una alternativa buena. Funcionó en un tiempo, pero hoy en día se han estado dando cuenta que no es una alternativa buena porque genera otra problemática, que obviamente es la generación de microplásticos. Y se han dado problemas como de taponamiento de cañerías y obviamente la generación de microplásticos. Como en la imagen podemos ver, se desencadena en un círculo, es la cadena de plástico, se hace pequeños, los microplásticos se ingieren por los animales y nosotros ingerimos los animales. Entonces estamos en una constante contaminación y vivimos en un mundo literalmente lleno de plásticos. Ya, básicamente, como ya les había mencionado, esta investigación se va a dirigir al anclaje de una molécula en el área desacetilada. Ya, estos biocompuestos de quitosano tienen, bueno, hay un sinnúmero de investigaciones en las que se evalúa actividad antimicrobiana, se evalúa capacidad de toxicidad, etcétera. O se evalúa que el tipo de moléculas, hay moléculas como cromonas, por ejemplo, que se anclan en el quitosano y cambian sus propiedades. Entonces vamos a ver cómo nos entendemos con este tipo de funcionalización. Ya, Alzate en 2015 hace su investigación sobre la extracción y caracterización de quitosano fúngico, experimental y comercial. Aquí nos ponen una perspectiva, hacen estudios con quitosano comercial, estudios con quitosano experimental, y ve el potencial biomaterial para la aplicación en ingeniería de tejidos. Es decir, estos resultados se los aplicó a ingeniería de tejidos, dando resultados muy muy favorables para el quitosano que se extrajo, tanto para el comercial. Se evaluó igual grados de desacetilación, pesos moleculares, que son parámetros que se deben evaluar rigurosamente. En cuanto al siguiente trabajo, igual Fernández hace películas de recubrimientos comestibles. Este trabajo es muy interesante porque recubre frutas, recubre hortalizas, dándonos una atmósfera interna del producto, muy sana. Entonces este producto no tiene contacto con el aire, con gases o con microorganismos que podrían contaminar. Más o menos es como un material de empaque para frutas. Demet, quien en el 2018 sintetiza y caracteriza quitosano anclando una molécula de cromona. La cromona es una molécula que al unirse con el quitosano tiende a hacerse más grandes sus propiedades antimicrobianas. Entonces crece la propiedad antimicrobiana del quitosano. Y eso, bueno, es una muy buena característica que tiene este compuesto. Y Manson en el 2018 hace quitosano antimicrobiano y derivados del quitosano para... Bueno, en esta investigación, en resumen, nos dio resultados, o sea, expresa sus resultados haciendo ver que la forma en la que se va a anclar... A ver, regreso un ratito acá. En la forma en la que se va a anclar en esta molécula de NH2 depende mucho y ayuda mucho a las propiedades mecánicas que va a tener el nuevo material. Entonces, más o menos de eso trata esa investigación. Bueno, ahí tenemos sus, sus,
sus investigaciones en el de Demetri del 2018. Como podemos ver, aquí está sus análisis de elemental, sus resultados de análisis elemental, que también se hizo en esta investigación, ¿no? Y es un parámetro muy importante que nos ayuda a comparar y a diferenciar un quito sano con un alto grado de desacetilación y otro con bajos grados de desacetilación. Ya. Bueno, como ya había mencionado, el Ecuador es un séptimo productor camaronero en el mundo y obviamente tenemos desechos de camarones en abundancia que no se lo aprovecha, al menos aquí en el Ecuador no se lo aprovecha. Aquí hay algo muy importante que destacar, que es la composición química de estos desechos. Como podemos ver en el gráfico superior izquierdo, este consta de quitina, proteínas, carbonatos de calcio y carotenos. Como podrán darse cuenta, son cuatro tipos de compuestos que son muy buenos para hacer investigaciones. Entonces es un desecho que tiene un potencial muy, muy grande de aplicabilidad y de investigación. Ya, para esta investigación se plantearon dos hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Los dos materiales obtenidos gracias a la caracterización demuestran propiedades de películas como material de empaque, y los nuevos materiales obtenidos gracias a la caracterización no demuestran propiedades de películas como material de empaque. Para el proceso de obtención, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre cómo se hizo el proceso de obtención y caracterización del quitosano. Va a ser la materia prima para nuestra investigación. Ya, para el proceso de obtención se procedió primero con una limpieza, una molienda y un tamizado. El tamizado se le redujo la partícula después de estar seca, ¿no? Obviamente se le redujo la partícula hasta 250 micras, se le hizo pasar por una malla de tamiz de 250 micras y posterior a eso se desmineralizó. Se desmineralizó con ácido clorhídrico 2 normal durante 2 a 3 horas con agitación a temperatura ambiente. La desproteinización consta de un proceso de calentamiento con hidróxido de sodio a una temperatura de más o menos 90 a 100 grados centígrados, con hidróxido de sodio igualmente 2 molar, y por unas 2 o 3 horas igual. Aquí es muy importante que la desproteinización y la desmineralización se la realice de 2 a 3 horas en adelante. Hay literatura y bibliografía en donde recomiendan hacer una despigmentación. En este caso yo no lo hice porque la despigmentación se hizo solita con lo del ácido clorhídrico y con el hidróxido de sodio. Entonces eso no es muy recomendable porque podría generar tal vez una contaminación por el hecho de solo de colorar. Y obviamente a los desechos, al estar sometidos a concentraciones elevadas de ácidos y de bases, es fácil que los colorantes se vayan, el colorante natural se vaya. Ya posterior a eso se procedió a la desacetilación. Para la desacetilación se utiliza hidróxido de sodio, pero en cantidades más agresivas y en concentraciones más agresivas. Se utilizó una concentración de alrededor de un 50 al 70% para desacetilar, obteniéndose el quitosano. Obviamente en cada proceso se lava, se seca, se lava, se filtra, se seca y a temperatura de 50 a 60 grados más o menos, obteniéndose un polvito blanco, como se puede apreciar en la fotografía. Ya, ahora para la caracterización de este biopolímero, una vez que obtuvimos el quitosano, es decir, retiramos la parte desacetilada de la quitina, se procedió a caracterizar por, primero, grado de peso molecular y grado de desacetilación. Para el peso molecular se utilizó viscosidad intrínseca con la ecuación de Marhoven, que bueno, está expresada ahí, que es la constante, el peso molecular, esas son constantes y esa es la viscosidad intrínseca. Por despeje se obtiene el peso molecular. Esta manera de sacar el peso molecular se utiliza con el viscosímetro de Oswald y a temperatura de 20 grados centígrados. Y bueno, es un procedimiento en donde se hace varias soluciones de la materia del quitosano en varias concentraciones y se va midiendo los tiempos de caída de cuando pasa por el viscosímetro. Para el grado de desacetilación se utilizó Raman, se utilizó IR, se utilizó una titulación potenciométrica y el grado de desacetilación por análisis elemental. Se tuvo bastantes datos de aquí para poder sacar una comparación más exacta, ¿no? Y poder llegar a concluir que cuál de los cuatro nos pareció mejor. Ya, bueno, después de eso se hizo la síntesis de la base de Schiff. ¿Qué es una base de Schiff? Una base de Schiff no es más que una molécula funcionalizada que tiene un doble enlace carbono-nitrógeno, como podemos ver a mi lado derecho. Entonces, lo que se hizo aquí, se trabajó con 10 aldehídos sustituidos en para.
Abajo están los aldehídos, bueno, aquí están 5, acá están otros 5. Se sustituyó con 10 aldehídos en para, sustituidos en para, tenemos, por ejemplo, el 4-hidroxibenzaldehído, 4-nitrobenzaldehído, el 4-fluorbenzaldehído. Ya, eso se anclaron en la parte desacetilada de la molécula de quitosano, teniéndose el nuevo material. Eso fue básicamente lo que se hizo para poder obtener las bases de chip. Listo, el procedimiento de este es sencillo, no es muy complejo. Se disuelve el quitosano en ácido acético, se disuelve el aldehído en etanol, se tiene las dos soluciones disueltas, se mezcla y se deja reaccionar durante 24 horas, como se ve en la fotografía. Se filtra, se seca y se lava, obteniéndose un producto como se está apreciando en las fotografías. En primera instancia, este sale como está hidratado, sale como ya como mucho un plástico, por así decirlo. Eso es muy importante, que bueno, a mí me sucedió. Y después de seco, se obtienen los polvitos que podemos ver a continuación. Las estructuras que se formaron, las 10 estructuras que se formaron, fueron las siguientes. Estos nombres que están arriba no son propiamente compuestos químicos ni nada, son codificaciones que en investigación yo les di para mayor facilidad. Y las letras de abajo igual son codificaciones que yo les di para mayor facilidad y que se puedan entender los resultados. Entonces, bueno, se sintetizaron las siguientes moléculas como se ve, con sus codificaciones correspondientes. Y ahí estaban los productos que obtuvimos. Ya, posterior a esto se elaboró un biofilm. Un biofilm, o sea, un plástico que sería biodegradable. Para esta elaboración del biofilm, igual no fue muy complicado. Lo complicado era más o menos en la disolución. Se disolvió el producto, o sea, el producto que se sintetizó acá, se disolvió en ácido acético al 60%. Eso es un punto muy importante, ¿no? Todo hay que tomar en cuenta que el ácido acético tiene que estar muchas veces a concentraciones muy elevadas para que se pueda disolver. Ya depende del biopolímero, cómo se ha formado y todo. Entonces, como estos productos tuvieron un anclaje de otra molécula, ya es no es tan preciso saber cómo se va a disolver y todo. Por eso es importante eso del ácido acético. Y posteriormente se preparó una solución de PVA, de polivinil alcohol, que en este caso, en nuestro estudio, va a trabajar como plastificante a una concentración del 8%, ¿no? Se mezclan las dos, se agita durante 15 o 10 minutos y se fabrica el film. En este caso y en mi trabajo, fabricamos el film por vertido, es decir, en una superficie plana, se lo vertió, se le dejó secar. Obviamente se van a evaporar ahí los solventes y va a quedar el biofilm. No sé si se puede apreciar en la fotografía. En las fotografías del biofilm salió así, ¿no? Los 10 productos. Ya, para la caracterización de las películas, de las películas que les acabo de mostrar, se realizaron estudios de antimicrobianos y un estudio de microsuperficie de las películas por AFM, es decir, microscopía de fuerza atómica. Utilizando microscopio AFM de marca PAC, System modelo NX10, que se encuentra en la Universidad Central, y se utilizó un modo de contacto con set pin de 100 a 180 nanómetros entre la punta del cantilever y la muestra. Para el estudio antimicrobiano se trabajó con cuatro tipos de bacterias, cepas de bacterias, Escherichia coli, Salmonella, Listeria y Streptococcus Se hizo también un estudio de la tasa de respiración de los films que se fabricaron. Es decir, se utilizó como material de empaque, ¿no? Esta parte es muy parecida como justificación o como antecedentes. La diferencia aquí es que no se la recubre por completo, o sea, solo se la tapa como un frasquito. En la investigación que les había mencionado, se le recubre a toda la fruta. Entonces tiene un contacto muy directo con la fruta y aparte son comestibles, ¿no? Bueno, en este caso se hizo como material de empaque y se comparó varias una concentración, la concentración más óptima entre biofil y plastificante, entre, perdón, entre producto sintetizado y plastificante, fabricando un tipo de film, el mejor, el más óptimo. Y de ahí se utilizó como material de empaque en las zanahorias medianamente procesadas. Ya. Entonces, vamos a continuar con los resultados. Eso fue lo que se hizo hasta el momento, ¿no? Bueno, en los resultados vamos a desglosar uno por uno en todos los procedimientos que tuvimos. Como primer procedimiento fue el cálculo de la viscosidad, como les dije, para obtener el peso molecular. Según bibliografía, nos establece que los pesos moleculares para el quitosano deben ir alrededor de valores elevados de 10 a la 5 o 10 a la 6.
Entonces, en nuestro caso, se tuvo un peso molecular de 1521.5 kilodaltons. Y en mi parte derecha, en la tabla 10, podemos observar los modos vibracionales principales del quitosano. No sé si recuerdan la codificación que les di a los compuestos, era desde la B, el quitosano va a ser la codificación A, entonces para que más o menos no nos perdamos. Ya, en esta tabla se detalla los picos del IR y los picos, perdón, los picos del IR y los picos del RAMA. Los picos del IR corresponden a la gráfica en azul y los del RAMA a la gráfica en negro. Entonces se pudo comparar y sacar sus picos más significativos. Por ejemplo, tenemos el de 3430, un estiramiento del OH, que bueno, está por aquí, es esta pancita azul, la más grande. De igual manera, para el Raman, se obtuvo un estiramiento en 1321, que es es el enlace carbono-nitrógeno y los CH2 que tenemos alrededor, con una deformación dentro del plano. Ya, bueno, entonces ahí es muy claro, ¿no? Aquí está la mina, por ejemplo. También tenemos en el IR 1653 un estiramiento dentro del plano y 1654 en el RAMA. Entonces esos picos son característicos y se pueden observar en esta imagen. Ahora, ¿qué son las flechas que señala las absorciones de 1420, 1320 y las líneas en rojo que señalan el RAMA? Esos son datos que nosotros nos sirvió y como pueden ver, no sé si se aprecia bien la línea rojita, son datos que se tomaron, que son el área bajo la curva en el caso del IR, para poder calcular el grado de desacetilación en el IR. Y las líneas rojas en el Raman son las alturas con las que, de los picos característicos con los que se van a usar en la fórmula para poder calcular el grado de desacetilación. Como ya les mencioné, en las fórmulas que explicamos en un principio, ¿no? De la caracterización. Ya, entonces haciendo ese cálculo que les acabé de explicar, tenemos los resultados en grado de desacetilación del IR para un 97.9%, en Raman para un 93.75%, una titulación potenciométrica y el análisis elemental. ¿Cómo es la titulación potenciométrica? La titulación potenciométrica es nada más que una titulación ácido-base en donde me va a dar dos puntos de inflexión y se calcula según la fórmula, el grado de desacetilación, utilizando esos dos puntos de inflexión. Ya, muy bien. Entonces, como les había dicho, bueno, este dato de aquí de quitosano comercial es un bibliográfico, ¿no? De 67.65% de grado de desacetilación y 874 kilodaltons de peso molecular. En nuestro estudio, los porcentajes de grado de, perdón, los porcentajes de carbono, nitrógeno, hidrógeno son muy similares a un quitosano comercial. Está en la parte de acá arriba. El nitrógeno 6.91%, carbono con 39.27%, hidrógeno con 7.87% y azufre. ¿Por qué tenemos azufre aquí? Según bibliografía y según el quitosano comercial, bueno, se consultó todo eso del azufre, se debe a la manera o la forma de extracción, de separación de la molécula de quitina. Va arrastrando trazas de azufre en su preparación. Ya, ¿por qué el valor de la potenciométrica y el análisis elemental es un poco más bajo que el IR y el RAMA? Esto puede ser debido a que en la potenciométrica, al disolver el producto puede haber problemas en la disolución, entonces no genera un resultado muy fiable. Y en el análisis elemental es una técnica que utiliza cantidades muy pequeñas de muestras y bueno, igual puede generar algún error. Aparte, el Raman y el IR son técnicas que no necesitan de disolución, no necesitan de mayor esfuerzo y son de simple cálculo. Entonces, en mi investigación, nosotros hemos optado por utilizar como grado de desacetilación confiable al Raman, que nos pareció la más óptima. Ya, listo. Después de esta caracterización, se hizo una caracterización por calorimetría diferencial de barrido, DSC, y análisis termogravimétrico. Estos son análisis donde la muestra se destruye por completo. Entonces, voy a interpretarles la gráfica que tenemos a mi lado derecho, la A. Entonces ahí tenemos una curva, un valle, perdón, que representa a un pico endotérmico, que más o menos está alrededor de 100 grados centígrados. Este pico endotérmico se debe a pérdidas de agua que puede haber tenido la molécula o puede haber tenido el producto, perdón, porque pese a que este fue secado durante días, siempre hay la posibilidad de que quede agua reticulada, que puede estar unida al polvo. No sé, por puentes de hidrógeno, por interacciones muy débiles, ¿no?
y el pico de arriba, el más alto, el más pronunciado, se debe a la descomposición térmica casi total, parcial y casi total del compuesto. Se da entre 300 a 500 grados centígrados. Esta descomposición se puede deber a los anillos de Piranosa o la descomposición térmica bueno, en fin, en sí a la descomposición térmica completa de los anillos de Piranosa que tiene el quitosano. Estos gráficos son, bueno, como les había dicho y como ya estamos medios enterados, se sintetizó como 10 compuestos. Obviamente el compuesto A, que es el quitosano, que se extrajo. Entonces a todos y cada uno de ellos se les corrió un IR y se les corrió un RAMA para caracterizarlos, ¿no? Y saber si es que en realidad sí se funcionalizó o no se funcionalizó. ¿Cómo nos damos cuenta en estos gráficos? Como es evidente, bueno, el compuesto A, el quitosano, que tenemos acá en la parte inferior izquierda, y en base a ese se contrastó el resto de compuestos y, bueno, se puede observar claramente que hay diferentes picos y cambios. Un claro ejemplo que voy a tomar ahorita es del compuesto E. Si podemos observar el compuesto E, el compuesto E es el que está funcionalizado con el ciano. Entonces, hay un pico que no todos los otros tienen, que es muy característico del grupo ciano. En el IR, con 2229, una intensidad media es el estiramiento carbono-nitrógeno, que se puede observar en el gráfico la E. Y en el E del Raman, de igual manera, tenemos el estiramiento CN y el estiramiento CN doble enlace, que es de la imina. Es de 1644 con una intensidad media. Y así se fue recopilando estos datos y comparando y haciendo, bueno, comparaciones básicamente de intensidades débiles, fuertes, medias de los picos del IR con los picos del Raman, obteniéndonos, bueno, los siguientes gráficos que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, esto nos aseguró y nos dio la certeza de que las reacciones sí se dieron, las reacciones sí se dieron, sí se funcionalizó, sí se utilizó el quitosano como andamiaje y se incrustó la nueva molécula de benzaldehído. Se hizo también para estos benzaldehídos, para estos productos, el análisis estereogramimétrico como se hizo para el quitosano. Entonces aquí prácticamente no afecta significativamente que estos compuestos se hayan incrustado al quitosano, que se hayan adherido al quitosano. No afecta significativamente en las gráficas de temperatura. Tal vez unos tienen el grado de la pérdida de agua un poco más abajo, otros más arriba, pero literalmente es lo mismo. Hay primero un pico endotérmico, después un pico exotérmico, que es uno corresponde a la pérdida de agua y otro corresponde a la descomposición térmica total o parcial del polvo. En cuanto al análisis elemental, como les había mencionado, se hizo una comparación con el quitosano comercial y obviamente se corrió el análisis elemental de las 10 muestras que se obtuvieron. En la parte de abajo, el análisis 19-20, podemos comparar el análisis que se hizo al quitosano comercial Sigma-Aldrich y el quitosano que se extrajo en mi investigación. Entonces, son valores que son muy similares y podemos apreciar. Es más, hasta el porcentaje de azufre en el quitosano que se extrajo es mucho más bajo al quitosano comercial. Entonces, eso nos daba buenos aires de que se hizo correctamente el proceso de extracción y se realizó correctamente los andamiajes. ¿Por qué difieren las cantidades de nitrógeno, carbono e hidrógeno en los otros compuestos? Obviamente es porque ya no es quitosano, solo quitosano. Tenemos quitosano con OH, que tenemos quitosano con bromo, con flúor, con nitro, con ciano, con todos los compuestos que ya les había mencionado. Entonces es por eso que aumenta la concentración de nitrógeno, de carbono e hidrógeno. Ahora, para estos 10 compuestos, incluido el quitosano, se hizo análisis de citotoxicidad y actividad Leishmania en Leishmania mexicana, como les había mencionado. La Leishmania mexicana para ver si es que mata a Leishmania, obviamente, ¿no? Y la célula RAW para ver si es que es tóxico o no tóxico. Se obtuvieron resultados muy buenos, que el compuesto A, el compuesto B y el compuesto J tienen actividad leishmanicida. Y obviamente los mismos compuestos no son tóxicos. Por eso es que se tienen esos porcentajes. Entonces tenemos un control negativo y un control positivo. La gráfica está aquí. Aquí podemos observar la gráfica, el control negativo, control positivo y el acetal, que era el control, el blanco. Entonces aquí se puede sacar de conclusión lo que, bueno, les acabé de mencionar, ¿no?
compuesto A, compuesto B y compuesto J son, tienen actividad desvanecida y, obviamente esos mismos compuestos no son tóxicos para el ser humano, porque se evaluó con células RO. Como les había mencionado, también se trabajó con AFM. Entonces, este proceso se hizo, se cortó trozos o pedazos de tiras de nuestros biopolímeros, y de 1 centímetro aproximadamente, y se lo midió su topografía. ¿Qué se midió aquí? ¿Qué se puede sacar de conclusión en este ensayo? La rugosidad. Que la rugosidad, mientras más rugoso, bueno, más uniforme, a ver, mientras más rugoso sea, el bioplástico, polímero o plástico, no es tan bueno, por así decirlo, ¿no? Pero mientras más rugoso sea, es mucho mejor. Entonces se concluyó y se vio que el compuesto E, que es del ciano, y el PBA, que se hizo como blanco, y el plástico para empaque, bueno, aquí se compara los compuestos que se hicieron bioplásticos, y el PBA como blanco, y un plástico de empaque. Un plástico de empaque es una funda cualquiera, ¿no? En la funda en la que venían las zanahorias. Entonces se hizo ese estudio. Obviamente la funda que tenía las zanahorias va a tener una rugosidad más homogénea, no va a tener tanta rugosidad. Es decir, tiene valores de 1.995 nanómetros. Obviamente porque es plástico, ¿no? Todos los plásticos de empaque, mientras más liso, mejor. Entonces se obtuvieron valores muy, muy buenos para el compuesto E, resultados buenos para el compuesto E. Entonces quiere decir que la topografía, mientras más homogénea sea, mejor. Obviamente los otros valores están rodean el 01, 02, 001, 002, que se repite. El único diferente fue aquí el quitosano funcionalizado con el C, con el ciano, con el grupo ciano. En cuanto al análisis antimicrobiano, como ya había expresado, se trabajó con Escherichia coli, Salmonella, Listeria y Streptococcus aureus. Se obtuvo resultados igual muy buenos para dos tipos de compuestos, para el compuesto sintetizado con OH y el otro que se sintetizó con nitro, es decir, el B y el H. Los diámetros de inhibición fueron de 0,8 milímetros a 20 milímetros. En la gráfica se puede observar el halo de inhibición de 2 centímetros, o sea, 20 milímetros, y en la gráfica B el halo de inhibición de 0,8 milímetros. Entonces, es decir, que nuestros compuestos sintetizados tienen una actividad antimicrobiana, son de baja toxicidad, y aparte de eso, algunos tienen propiedades anti-Leishmani. Posterior a eso se realizó, como les había mencionado, un ensayo midiendo tasa de respiración, CO2 y oxígeno de las películas. Se trabajó con un solo compuesto, con 3 tipos de compuestos. Aquí está el compuesto, se trabajó con quitosano, que era el A, el B que era el OH y el C que era el dimetoxi. Entonces se hizo un porcentaje de producto a 75%, que era el más óptimo. Como les había dicho, se trabajó con una proporción de producto la que sea más favorable, es decir, la que tenga, que a simple vista o se pueda apreciar que es más resistente, porque hubo casos también en los que se hizo el plástico con bajas concentraciones de eso, más plastificante, que no era tan resistente, o otras que se hizo más plastificante y menos producto, más producto y menos plastificante, que no era tan resistente. Entonces se vio una concentración óptima para poder hacer este ensayo. Listo, entonces este ensayo a las 4 horas de haber empezado, se obtuvo una atmósfera modificada pasiva. Los gases alcanzaron el equilibrio después de esas 4 horas, como les menciono, y las interacciones intermoleculares entre oxígeno y CO2 y la película se debe a la composición del producto, que juega un rol importante, un rol muy, muy, muy importante en esto. Es decir, la composición del producto puede ser el OH o el metoxi o el nitro o con los que se haya hecho, el oxígeno, el CO2 y la película tienen un compromiso entre las tres para que se dé la tasa de respiración. Se puede ver aquí el tiempo que se realizó y los porcentajes de oxígeno y CO2 que se obtuvieron. Se hizo para esto, se aplicó un modelo estadístico Tukey al 95% de confianza, y se trabajó con los tres compuestos que vemos aquí, A, B y C.
que obviamente la era el quitosano, el metoxi y el funcionalizado con el OH. Ya, ¿qué podemos sacar de conclusión aquí? Que para el compuesto A, es decir, el quitosano, el compuesto A, es decir, el quitosano tiene mayor concentración de CO2 dentro de su sistema, es decir, mantiene el CO2 dentro y, no, y es permeable al oxígeno, es decir, deja pasar el oxígeno. A comparación de estos otros dos compuestos, que son el quitosano con el OH y el metoxi, que en este caso tienen baja concentración de CO2 y contienen al oxígeno, es decir, en estos dos casos, en este caso puntual del B y el C, el oxígeno está en mayores cantidades dentro del sistema y el CO2 está solo en contacto de permeabilidad. Esos resultados se contrastan con las gráficas de oxígeno. Entonces, aquí se concluyó que el más óptimo, bueno, aquí se puede sacar una serie de conclusiones, ¿no? Podemos decir que ¿cuál de los tres biofilms conserva más el producto, conserva menos el producto, cuál es recomendable y cuál no es recomendable, si es que conviene que ingrese oxígeno, si es que no conviene que ingrese oxígeno, si conviene que ingrese CO2, etcétera. Entonces, eso fue lo que se realizó en este ensayo. Como conclusiones, bueno, tenemos como se pudo apreciar, la investigación fue un poquito extensa, lo traté de resumir lo que más se pudo, espero que sí se haya entendido, pero conclusiones generales las saqué las más relevantes. Obviamente la conclusión macro de esta investigación es que sí se realizó la funcionalización y la caracterización tanto de los derivados del quitosano como del quitosano mismo. El análisis termogravimétrico permitió determinar las temperaturas de la descomposición y la o degradación de cada producto sintetizado, evidenciando la influencia que tiene el grupo benceno e imina y los sustituyentes en posición para del anillo. En la pérdida de masa por procesos endotérmicos y exotérmicos. Alrededor de 100 grados centígrados, como ya les había mencionado, se observa una pérdida de agua reticular y de 300 a 500 se mostraron procesos de descomposición y cambios en la estructura polimérica. El compuesto OH, un comportamiento divergente con temperaturas mayores a 100 grados centígrados, es el compuesto que les había mencionado que estaba diferente en las gráficas de termogravimetría. Entonces es el único, pero no hay una diferencia tan abismal, ¿no? Bueno, el ensayo biológico in vitro en contra de promastigotes de Leishmania mexicana evidenció que el quitosano, es decir, la molécula A, y los productos sintetizados B y J mostraron actividad leishmanicida con un porcentaje de viabilidad de 47.3 más menos 2.8 y 46.2 más menos 3.2 y 51.1 más menos 4.8 respectivamente. A una concentración de 5 miligramos sobre mililitro. El ensayo biológico in vitro en contra de los promastigotes de Leishmania mexicana evidenció que el quitosano A y los productos sintetizados B y J mostraron actividad leishmanicida, como ya les había mencionado. Por otra parte, el estudio de la citotoxicidad, el modelo de células RAW mostró resultados de mínima toxicidad, que es una buenísima noticia, en todos los productos sintetizados, es decir, ninguno de ellos tiene tendencia a inhibir el crecimiento celular. Las películas desarrolladas en los productos, la H y la B, mostraron actividad antimicrobiana en contra de Staphylococcus aureus, presentando halos de inhibición de 2 a 0.8 centímetros de diámetro. El ensayo de la tasa de respiración, el CO2 y oxígeno en las zanahorias mínimamente procesadas en un ambiente confinado y estático, utilizando como material de empaque, evidenció que las películas A, es decir, el quitosano, mostraron mayor acumulación de oxígeno que C y que B, con un 4.1% y un 4.8%. Eso en cuanto a las conclusiones más representativas y más generales que se pudo sacar de la investigación. En cuanto a las recomendaciones, yo para futuras investigaciones recomiendo que si se usan estos resultados, se puedan hacer una serie de apósitos con los productos A, B y J que mostraron actividad contra la Leishmania y aparte de eso no son tóxicos. Entonces, se podría seguir utilizando y adentrándonos en la investigación con frutas o con verduras semiprocesadas o con apósitos para la piel, yo que sé, algún apósito antimicrobiano, un biopolímero, algún plastificante que nos ayude para matar Leishmania o las bacterias que tuvo resultados positivos.
Se recomienda que para futuros estudios de elaboración de películas la utilidad de la cantidad sea mayor de plastificante o la búsqueda de un plastificante que promueva mayor dureza. Como les había dicho, se presentó bueno, no inconveniente, ¿no? Pero se nos presentó en la investigación que las primeras biopolímeros que se hizo, los primeros plastiquitos que se fabricó, eran muy débiles, no tenían la dureza o rigidez adecuada. Entonces, una recomendación muy importante para próximas y futuras investigaciones es eso, buscar una alternativa de un plastificante mejor, obviamente que no contamine tanto, porque la idea de esto es no contaminar, y que proporcione dureza o rigidez. El cambio sería el cambio de plastificante o usar más cantidad de plastificante, o bueno, jugar con las concentraciones, ¿no? Ya depende de qué se quiera hacer. Y eso en cuanto a mi investigación. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues estoy a las órdenes. Gracias por su atención. Perfecto, muy amable, estimado. Gracias por ayudarnos con la información. Este trato estamos verificando en las plataformas de capacitaciones Leven si existe alguna inquietud de parte de nuestros participantes. De igual manera, agradecerle a usted por el tiempo que nos ha brindado. Bueno, mientras revisamos, por favor, estimado Andrés, ¿algún último mensaje que quiera otorgarle a todos nuestros participantes, por favor? Claro, bueno, la verdad esta investigación fue muy, muy extensa y bueno, espero que se haya entendido de la mejor manera. Como mensaje sería que no contaminemos, tratemos de evitar el uso de plásticos de manera mórbida y desmedida, que obviamente el planeta está sufriendo. Y este tipo de investigaciones, este tipo de aporte a la ciencia es algo que engrandece a muchas personas y obviamente es un trabajo mutuo, en el mundo somos un equipo y como equipo debemos unirnos para salvarnos nosotros mismos. Entonces, el apoyo a este tipo de investigaciones es muy, muy, muy grato tener y agradezco mucho a ustedes como capacitaciones leves, como representantes de esto, que la investigación sea difundida y la información no se quede encerrada ni prohibida, que sea de dominio público, que la gente sepa que hay otras alternativas, que hay otras maneras de salvar al planeta, que no solo son los plásticos la única manera de vivir, que también podemos ver otras alternativas, que las tenemos ahí, que tenemos que tomarlas. Eso. Muy amable Andrés, gracias por el tiempo y ese gran mensaje que nos otorga. De parte de Capacitaciones Leves Internacional nos hacen llegar los agradecimientos debidos, nos dicen muchas gracias, excelente información a ustedes, queridos amigos, desde las diferentes universidades y a su vez también desde las diferentes ciudades que nos saludan y nos hacen llegar pues ese efusivo abrazo a nombre de todos quienes conformamos Leves. Bueno Andrés, no tenemos ninguna inquietud, más bien agradecerle nuevamente a usted y pues será hasta una próxima, muchos éxitos y gracias por formar parte de este evento. Queremos pues agradecer a nombre de todos quienes somos Capacitaciones Levens para pues continuar. Estefan y Solano, dice muchas gracias, excelente exposición. Andrés, será Muchas hasta una gracias a próxima, ustedes. más bien, muchas gracias a Gracias, muy usted. amable. Gracias, gracias. Perfecto, queridos amigos, y así pues como damos por terminado esta segunda intervención, esta segunda exposición en este gran evento. Gracias a Andrés, quien ha estado con nosotros, y pues éxitos a ustedes, amigos. Nos vemos ya en pocos minutos, a las 11 horas con 50 minutos. Nos enlazamos con nuestra siguiente ponente para vivir esta jornada tan increíble, el día número 2 del segundo Seminario Internacional de Biotecnología, Química y Bioquímica. Éxitos, amigos, estamos conversando, nos vemos en pocos minutos.
My name's blurry face and I care what you think.